Capítulo 2. ¿Qué es la apologética? El llamado a hacer apologética. Este término produce diferentes reacciones entre los cristianos. Algunos lo vinculan a un predicador muy capaz o a un profesor de seminario hablándole a un auditorio lleno de estudiantes brillantes. Otros imaginan a un evangelista defendiendo la veracidad de su fe en medio de incrédulos en un lugar público. Lo que quiero decir es que, para muchos, la apologética es un ejercicio básicamente intelectual y solo para unos pocos. Eso es un error. La apologética no es una opción para el cristiano ni tampoco es algo solo para unos pocos intelectuales. No es una tarea de unos cuantos apasionados por el evangelismo o la exposición de la palabra. La apologética, la defensa de la fe, es un llamado para todos los cristianos. Las Escrituras mismas nos exhortan a defender la verdad, amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles exhortándolos a luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Judas 1, versículo 3. El llamado de Judas no es solo a defender la fe, sino también a luchar vigorosamente por la fe. Otras versiones dicen, contender ardientemente. Es un llamado a hacer una apologética o defensa apasionada. El apóstol Pedro también nos llama a prepararnos para hacer apologética en medio de una sociedad que se opone al cristianismo, si nos santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que son calumniados, sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. Primera carta de Pedro 3 versículos 15 y 16. Con el auge de las redes sociales y otras tecnologías de información, podríamos pensar que la apologética es una moda entre los creyentes. Lo cierto es que la defensa de la fe es una práctica importante desde el inicio de la iglesia, un par de milenios antes de los canales de YouTube, el Twitter y las páginas de Facebook. No es algo que se haya inventado en los últimos años. ¿Qué es la apologética? En la antigüedad, la palabra apología, del griego apología, hablar en defensa, era el término para referirse a una defensa legal en una corte. El que hace una apología utiliza la razón y evidencias para respaldar sus argumentos. El rol del apologista cristiano es el mismo, defender lo que sabe que es cierto, usando las verdades de las Escrituras. Hacer apologética es un mandato de parte de Dios del que no podemos excusarnos o eximirnos. No todos somos llamados a dedicarnos a la apologética de tiempo completo, pero sin duda alguna debemos estar listos para presentar respuestas cuando seamos confrontados por nuestra fe. Todos debemos ser capaces de defender lo que creemos delante de todo aquel que nos pida una explicación. Todos debemos ser capaces de dar razones de por qué creemos lo que decimos creer. Los primeros apologistas. Número 1. Dios. Si definimos la apologética como la defensa de la fe que presenta evidencias razonables, podemos decir que Dios mismo es el primer y principal apologista. Aunque el Señor no necesita demostrarle nada a nadie, en su soberana voluntad ha decidido revelarse y presentar evidencias de su existencia a la humanidad. El simple hecho de que haya un universo habla de la existencia de alguien superior al universo. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, Génesis 1 versículo 1. Si algo tiene un comienzo, debe tener una causa, y esa causa es el Señor. David nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y que un día le dice a otro acerca de su existencia, Salmo 19. Pablo expone que, desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa, Romanos 1 versículo 20. Ahí está la defensa. Dios mismo nos dice que no tenemos excusa para negar su existencia.
Como si esto fuera poco, el Señor hace apologética a través del testimonio de nuestra conciencia, Romanos 2 versículos 14 y 15. Dios, el Hijo Jesús, también ofreció evidencias de su identidad cuando caminó entre nosotros. Juan nos dice en su Evangelio que Cristo presenta 5 testigos que hablan a favor de quién Él es: Juan el Bautista, su propia obra, el Padre, las Escrituras y Moisés. Otro es el que da testimonio de mí, y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Ustedes han enviado a preguntar a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. Pero el testimonio que yo recibo no es de hombre, pero digo esto para que ustedes sean salvos. Él era la lámpara que ardía y alumbraba, y ustedes estaban dispuestos a regocijarse por un tiempo en su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. El Padre que me envió, él ha dado testimonio de mí. Pero ustedes no han oído jamás su voz ni han visto su apariencia. Y su palabra no la tienen morando en ustedes, porque no creen en aquel que él envió. Ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Yo no recibo la gloria de los hombres, pero a ustedes ya los conozco, que no tienen el amor de Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibirán. ¿Cómo pueden creer, cuando reciben gloria los unos de los otros, y no buscan la gloria que viene del Dios único? No piensen que yo los acusaré delante del Padre. El que los acusa es Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza. Porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió el Juan 5 versículos 32 al 46, énfasis míos. Vemos a Cristo defendiendo su misión presentando evidencias razonables. Jesús está haciendo apologética de su ministerio. El pueblo de Dios esperaba al Mesías anunciado y Cristo estaba haciendo apologética delante de ellos al entregar un testimonio confiable de que Él es el Rey prometido. Número 2. Pedro. Dios no es el único apologista que encontramos en las Escrituras. Observemos el inicio del primer sermón de Pedro durante el día inaugural de la iglesia en Pentecostés. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 apóstoles, alzó la voz y les declaró: hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sé esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras, Hechos 2 versículo 14. El apóstol Pedro hace inmediatamente después una defensa histórica partiendo desde el anuncio del Mesías que habría de venir hasta su llegada en la persona de Jesús, su muerte y resurrección, Hechos de los Apóstoles 2 versículos 14 al 36. ¿Cuál fue el resultado de esta explicación racional sobre lo que estaba sucediendo en Pentecostés? 3,000 personas se unieron a la iglesia. Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Versículo 37. Esta es la misión del apologista. Nuestro objetivo no es humillar a otros ni ganar argumentos. La meta de la apologética es presentar evidencia que, en el poder y bajo la dirección del Espíritu Santo, lleve a una profunda convicción de pecado en los que han escuchado, que los lleve al arrepentimiento y a una relación salvífica con Jesucristo. Número 3. Pablo. Pablo fue un apologista extraordinario. A lo largo de todo el Nuevo Testamento podemos ver cómo argumenta con frecuencia delante de sus opositores y defiende apasionadamente la fe cristiana. El apóstol invirtió mucho tiempo corrigiendo a los que estaban equivocados usando evidencias racionales. Él definió su estrategia de la siguiente manera: porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas,
destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo, segunda carta a los Corintios 10 versículos 4 y 5. ¿Cómo es que Pablo destruía las especulaciones necias de sus adversarios? Razonando, argumentando, presentando evidencias, derribando todo razonamiento altivo y toda especulación orgullosa que niega al Señor y todo aquello que Él ha revelado. No tenemos otra arma más que la verdad de Dios. Por eso, en la armadura de Dios descrita por Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 6, el instrumento ofensivo en toda la armadura es la espada del Espíritu, que no es otra cosa que la palabra de Dios o su verdad. Lucas nos presenta cómo Pablo estaba dedicado a la apologética, Hechos de los Apóstoles 17. Leemos que el apóstol por 3 días de reposo discutió con ellos, los judíos, basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara. El texto nos dice que esto, según su costumbre, versículo 2. La defensa de la fe no era algo que Pablo hacía en ocasiones especiales, sino que formaba parte de su ministerio regular, Hechos de los Apóstoles 17 versículo 17, capítulo 18 versículo 4, y capítulo 19 versículos 8 y 9. No solo eso, Pablo también exhortó a Tito, su hijo en la fe, a seguir su ejemplo. El anciano debe retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen, Tito 1 versículo 9. Por supuesto, no podemos olvidar su formidable trabajo apologético en la Epístola a los Romanos. En Pablo vemos todas las características de un apologista bíblico fiel porque domina la revelación de Dios. No es una persona fácil de intimidar. Posee una pasión por la verdad de Dios. Es aguerrido, pero a la vez sabe ser manso y humilde. Cree firmemente en el poder del Evangelio para derribar fortalezas. No se avergüenza de nada de lo que Dios ha revelado. Tiene un alto concepto de Dios y su palabra. Pablo reunía todas esas características. El apóstol nos muestra con su vida y ministerio la manera en que debemos cumplir el llamado que todos tenemos de defender aquello que hemos creído. Número 4. Los padres de la iglesia. Los líderes de los inicios de la iglesia, que ministraron luego del liderazgo de los apóstoles, siguieron el ejemplo de nuestro Señor y los apóstoles, defendiendo la fe cuando se levantaban argumentos en contra de ella. Entre los principales podemos encontrar a Justino Mártir, año 100 al 168 después de Cristo, escribió una defensa de la fe cristiana dirigida al emperador romano Antonino Pío y a sus hijos. Se le considera uno de los primeros apologistas cristianos. Tertuliano, año 155 al 240 después de Cristo, fue un escritor prolífico. Entre sus obras se encuentra Adversus Praxim, en la que refuta a Praxeas, quien enseñaba que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no eran personas distintas. Agustín de Hipona, años 354 al 430 después de Cristo, teólogo y filósofo, entre sus obras más destacadas está La Ciudad de Dios, en la que contrasta la llamada Ciudad de Dios, que representa al cristianismo, con la ciudad pagana, que representa el pecado. Agustín enfatizó que la vida tenía que orientarse hacia arriba, sin embargo, Agustín mismo no pudo escapar de algunas influencias filosóficas griegas. Posteriormente, Tomás de Aquino se vio influenciado por la teología de Agustín y tampoco pudo escapar de la influencia de la filosofía griega. Algunos de los reformadores, como Juan Calvino, fueron ampliamente influenciados por Agustín. Lo que quiero señalar con estos ejemplos es que la fe cristiana siempre ha vivido bajo una cierta tensión entre lo que verdaderamente es su cosmovisión y lo que no es. Por supuesto, la Iglesia ha contado con muchísimos otros apologistas a lo largo de su historia. Estos tres personajes, correspondientes a los 4 primeros siglos, simplemente nos recuerdan que,
Desde sus inicios, los cristianos estuvieron listos para defender la fe, ya que ha sido desafiada y sigue siendo combatida por ideologías contrarias a la verdad. Podríamos citar, a manera de ilustración, a otros personajes históricos que continuaron con la tarea de la defensa de la fe en diferentes periodos. Anselmo de Canterbury, años 1033 al 1109, el primer gran teólogo de la Edad Media. Considerado como el padre del escolasticismo. Su libro ¿Por qué el Dios, hombre?, fue escrito para defender la necesidad de la encarnación y la crucifixión de Cristo el año 1095. Hasta esa época la teoría predominante era que la raza humana tenía una deuda moral que pagarle a Satanás, por lo que Anselmo defendió y estableció para siempre que la deuda que el ser humano tenía era contra Dios. Él defendió la idea del sacrificio sustitutivo de Jesús en la cruz como una acción necesaria para restablecer la paz con Dios. Tomás de Aquino, años 1224 al 1274, considerado uno de los más grandes teólogos de la época medieval, autor de la famosa obra Summa Theologica, de 5 volúmenes, donde postula que uno puede probar la existencia de Dios a través de 5 maneras distintas, todas racionales. Yo no necesito la Biblia para probar que Dios existe, decía Aquino, y emprende este trabajo titánico de probar la existencia de Dios. La Summa Theologica de Aquino es uno de los más grandes logros del pensamiento occidental. Aquino estaba comprometido con la autoridad de la Biblia, sin embargo, él quería también encontrar espacio para Aristóteles porque el filósofo de la antigüedad insistía mucho en el mundo de la razón, lo que tú puedes encontrar por la razón como ser humano, lo que puedes descubrir haciendo uso de la razón en este mundo. Hasta que Tomás de Aquino hace su entrada en la historia, básicamente la idea era que la razón debía ser usada predominantemente al servicio de Dios y la fe cristiana. Aquino afirma que la razón está supeditada a la fe, a Dios, pero la vamos a usar predominantemente para analizar los fenómenos y las leyes naturales de este mundo. Agustín dice que la razón era un instrumento para explicar la fe cristiana, la relación con Dios. Tomás de Aquino dice no, la razón está supeditada a la fe, pero tiene que ser usada predominantemente para este mundo. Entonces, a partir de Tomás de Aquino se empieza a observar una influencia cada vez mayor en el pensamiento humano y menos en el aspecto sobrenatural de nuestra fe. Sin embargo, la fe y la razón no pertenecen a polos opuestos o contradictorios de la experiencia humana. La razón es la habilidad de pensar, entender, discernir, descubrir, juzgar y demostrar algo. La fe, desde el punto de vista cristiano, por otro lado, es la confianza depositada en alguien, Dios, o en algo, su revelación. El primer mandamiento de la ley de Dios nos enseña: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente, Mateo 23 capítulo 37, énfasis añadido. La razón precede a la fe, al escuchar y entender la palabra, pero la razón no produce fe. Esto es un acto del Espíritu de Dios, un don de Dios, Efesios 2 versículos 8 y 9. Unos años después del tiempo de Aquino, aparecieron los teólogos de la Reforma. Martín Lutero y Juan Calvino son los más conocidos reformadores que defendieron la fe con vehemencia, mostrando una clara oposición a la teología católica romana de la época. El énfasis primario de los teólogos y apologistas de la fe cristiana de corte reformado ha estado en la revelación bíblica, sin dejar de lado la razón. Desde esa época hasta ahora, tenemos una lista interminable de defensores de la fe entregada a los santos de una vez y para siempre, Judas 3. Los requisitos del apologista. Si todos somos llamados a la defensa de la fe, ¿cómo obedecemos este mandato? Si estudiamos con detenimiento los pasajes que hemos mencionado anteriormente, y en especial el texto de la primera carta de Pedro 3 versículo 15, tendremos algunas ideas de los requerimientos básicos que Dios establece para sus apologistas. Número 1. Obediencia.
Pedro comienza diciendo, santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, primera carta de Pedro 3 versículo 15, para luego mencionar en la segunda parte del versículo la necesidad de defender la esperanza que hay en nosotros. El apóstol Pedro nos dice que lo primero que necesito antes de defender la palabra es creer y vivir conforme al señorío de Cristo. Una persona que pretenda defender la fe cristiana sin someterse al señorío de Cristo es un muy mal apologista. Este defensor no tendrá el respaldo de Dios ni la autoridad del Espíritu Santo para hacer un trabajo que requiere una completa dependencia del Señor. Si queremos defender la fe, debemos tener una vida de obediencia. Intentar hacer apologética de algo que no estoy viviendo es una contradicción. Número 2. Conocimiento. Si no conozco lo que creo y las razones por las que creo, ¿cómo voy a contender ardientemente por ello? Simplemente no voy a poder defender bien lo que conozco a medias. Esta es una de las razones por las que muchas veces preferimos callar antes que presentar una defensa de nuestras convicciones que el Señor nos llama a defender, porque no tengo el conocimiento que se requiere para explicar qué es lo que creo y por qué lo creo. Bien dijo el apóstol Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad, segunda carta a Timoteo 2 versículo 15, énfasis mío. Dios desea que yo estudie continuamente la palabra para que pueda presentar defensa de aquello que se me cuestione o reclame, y que lo pueda hacer en el mismo momento que se me demanda. El texto de Pedro nos dice que debemos estar siempre preparados. Debo estar listo para responder hoy, no 3 días después. Por lo tanto, necesito ser un conocedor de las Escrituras, que tenga la habilidad de manejarla con precisión. Número 3. Valor. No es suficiente que el apologista crea con cierta propiedad y conozca con cierta profundidad aquello que dice creer. No basta con afirmar el cristianismo con cierta timidez y sentirse confiado con lo que uno cree de manera íntima y reservada. El apologista necesita defender lo que cree, para presentar defensa, dice Pedro, en la arena pública. Necesita ser una persona valiente que tenga el coraje para enfrentar a sus opositores. Se nos llama a responder a todo aquel que nos pida razón. El demandante puede estar en la oficina, la iglesia, las reuniones familiares, entre nuestros amigos, compañeros de estudios, vecinos, un foro público o en cualquier otro lugar. Debemos estar dispuestos a presentar nuestra defensa, aunque sea incómodo hacerlo y haya una fuerte oposición. Ser valiente va muy de la mano con estar siempre preparado. Yo no puedo tener la valentía para defender algo que me hace vacilar porque no lo conozco bien. Cuando hay algo que no conozco apropiadamente, esa vaguedad hace que me sienta intimidado de inmediato. El apóstol Pablo estaba consciente de esta condición y por eso les escribió a los Efesios lo siguiente. Oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Que al proclamarlo hable sin temor, como debo hablar, Efesios 6 versículos 19 y 20, énfasis mío. Pablo estaba consciente de que la valentía es algo que Dios entrega a sus siervos y por eso pedía oración para que le fuera dada palabra y para poder proclamar esa palabra sin temor alguno. ¿Quieres tener más denuedo? Conoce las Escrituras. Vive la palabra. Ora y pide oración. Número 4. Humildad. Algunos tienen mucho valor para defender la fe, pero carecen de mansedumbre. Exhiben cierto sentido de superioridad delante de sus opositores, y hasta pareciera que su intención es acabar con ellos en vez de ganarlos para Cristo. El problema es que, si te falta humildad, no importa el denuedo que tengas, las personas no estarán dispuestas a escucharte. En el mismo sentido, la falta de humildad empaña el carácter de Cristo en nosotros y debilita nuestra defensa. Por eso el llamado de Pedro es a presentar defensa con mansedumbre.
Pedro nos llama a defender la fe recordando que nuestra actitud benigna demostrará que no nos creemos dueños de la verdad, sino que la verdad misma, Jesucristo, está por encima de nosotros. Nosotros no somos la autoridad final, sino Dios. Por lo tanto, tenemos que hacer apologética bajo su dirección y señorío. Es fácil afirmar esto en teoría, pero la manera en que hablemos a los que demandan razón de nuestra fe revelará si realmente somos humildes o si solo queremos tener la razón. Número 5. Reverencia por la palabra. El apologista fiel defiende la fe con reverencia, mostrando un profundo respeto hacia Dios y su palabra. Pedro nos dice que esa defensa de la fe debe ser hecha no solo con mansedumbre, como ya mencionamos, sino también con reverencia. Un apologista que complace a Dios no solo conoce las Escrituras, sino que además las reconoce como sagradas y tiene el cuidado de presentarla con fidelidad. En el mismo sentido, sabe que debe tratar ese mensaje con respeto porque está comunicando el mensaje de Dios en nombre de Dios. No es solo un asunto de ideas, ideologías y pensamientos, sino del glorioso mensaje de salvación en Jesucristo, el Evangelio. Habrá ocasiones en las que tengamos que decir con absoluta sinceridad, con respecto al tema del que me estás preguntando, la palabra no revela nada. Eso está bien y demuestra que está sujeto a lo que la palabra dice y no a ganar una contienda intelectual. Hay cosas que pertenecen al consejo secreto de Dios, Deuteronomio 29, versículo 29. Nunca debemos eliminar o añadir a las Escrituras, ni tampoco torcer sus palabras a nuestra conveniencia. No lo olvides, al hacer apologética estás representando al Dios tres veces santo. Sé cuidadoso en tu defensa de la fe y no peques al tratar de ganar simplemente un debate. La tarea del apologista es nuestra tarea. En su libro, La justificación del conocimiento, Robert Raymond presenta las cuatro tareas claves con las que el apologista cristiano debe trabajar. Responder a las objeciones. Establecer los fundamentos de la fe cristiana. Contradecir los sistemas anticristianos y persuadir a la gente de la veracidad de la fe cristiana. Pablo cumple con cada una de estas tareas en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en su carta a los Romanos, expone los fundamentos del cristianismo desde la existencia de Dios, pasando por la caída y la santificación hasta concluir en la glorificación de los creyentes. También anticipa y responde a los contraargumentos que su disertación pudiera levantar, Romanos 9 versículos 18 y 20. En ambos casos, responde a las dos primeras tareas claves de Raymond. Pablo nunca pensó que la tarea de apologista estaba reservada exclusivamente para él o para algún otro apóstol. Él también nos llama a que todos los cristianos participemos en esta tarea. Como le escribió a los Corintios, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo, segunda carta a los Corintios 10 versículo 5. Pablo está afirmando con claridad que debemos contradecir los sistemas anticristianos, mostrando sus errores y exponiendo la verdad. Debemos estar atentos a esas mentiras sutiles que nos rodean en todo tiempo y responder a ellas con las verdades de las Escrituras. Finalmente, Raymond habla de que la apologética cristiana es un trabajo persuasivo. La persuasión se entiende como el proceso mediante el cual se induce o mueve a una persona a través de razones para que crea o haga algo. Una vez estuve en un foro con otro disertante, quien al tomar la palabra luego de que terminó mi participación dijo, «Bueno, yo vengo desde otro ángulo. Yo no quiero convencer a nadie de lo que yo creo». Aunque sonaba muy noble, si yo no busco persuadir a otros con la verdad, ¿qué estoy haciendo? Mi deseo es que otros puedan conocer a la persona de Jesús y encontrar en él salvación y vida eterna. Yo no puedo hacer eso sin presentar el Evangelio en toda su grandeza y tratando de convencer a la persona de su necesidad de arrepentimiento y perdón de pecados.
Pablo no solo era un presentador de evidencias con respecto a sus creencias que explicaba a través de las Escrituras, él buscaba también persuadir a sus oyentes, tal como Lucas lo ilustró mientras narraba el ministerio del apóstol. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, tratando de persuadir a judíos y a griegos, Hechos de los Apóstoles 18 versículo 4, énfasis mío. Y habiéndose fijado un día, vinieron en gran número a donde él se alojaba. Desde la mañana hasta la tarde les explicaba testificando fielmente sobre el reino de Dios, procurando persuadirlos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas, Hechos de los Apóstoles 28 versículo 23. Énfasis mío. Estos pasajes nos muestran que para Pablo no era como ir a dar una clase y luego irse para su casa, sino que permanecía respondiendo preguntas y testificando con fidelidad, desde la mañana hasta la tarde. Al igual que en nuestro caso, Pablo no llegaba a convencer a todos sus oyentes. Por el contrario, como lo dice Lucas, algunos eran persuadidos con lo que se decía, pero otros no creían, Hechos de los Apóstoles 28 versículo 24. Lo que le tocaba a Pablo era predicar con pasión y persuasión, el convencimiento lo da el Espíritu Santo. Una advertencia final. Desde la Ilustración del siglo XVIII, la razón humana se ha vuelto la protagonista del mundo de las ideas. La fe, por otro lado, ha quedado relegada al ámbito privado. Los pensadores del siglo de las luces tenían la esperanza de que la ciencia terminaría explicando por completo la naturaleza y proveería el poder necesario para conquistarla, resolviendo así todos los problemas de la humanidad. La práctica religiosa, incluyendo el cristianismo, comenzó a cuestionarse y comenzó a denigrarse de la mano de la pluma de los escépticos. Sin embargo, tres siglos después y sin negar la inagotable capacidad humana para alcanzar una inmensidad de avances científicos y tecnológicos que han producido un enorme bienestar en toda la humanidad, los grandes problemas fundamentales de la humanidad continúan. Como dice una frase muy popular, el corazón del problema es el problema del corazón. La Biblia no está en contra de la razón ni de la ciencia, que también forman parte de la sabiduría, conocimiento y providencia de Dios, pero sí nos dice que estas no son suficientes para salvar a los seres humanos, ni para explicar todas nuestras interrogantes. El gran problema sin resolver de hombres y mujeres es espiritual, y no hay ciencia ni tecnología que responda a la realidad sombría de que, no hay nadie quien entienda, no hay quien busque a Dios, Romanos 3 versículos 10 y 11. Ni los argumentos mejor elaborados y los discursos más elocuentes del mejor apologista del mundo podrán cambiar esta realidad. Los creyentes están llamados a defender su fe ante los embates de las ideologías de moda que niegan la verdad de la palabra y se oponen al señorío del Dios verdadero. Pero no podemos cometer el error de pensar que la respuesta a los problemas del mundo está por completo en las manos de la apologética. No, la única respuesta es el Evangelio de Jesús. La fe es un don de Dios, Efesios 2 versículos 8 y 9, no el resultado de una discusión racional llena de argumentos. La razón precede a la fe, pero la razón no produce la fe. Alguien puede escuchar los argumentos a favor del cristianismo y responder afirmando que tienen mucho sentido, sin que eso signifique que abraza realmente la fe y se arrepiente de sus pecados. Necesitamos ser iluminados por Dios, nuestros ojos necesitan ser abiertos por el Espíritu Santo para ver nuestra necesidad de salvación. Eso es un don del Señor producto de su sola gracia. No debes olvidar nunca que, la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios, primera carta a los Corintios 1 versículo 18. ¿Significa eso que no es importante la apologética? De ninguna manera. La apologética nos ayuda a presentar el mensaje del Evangelio con fidelidad, removiendo las excusas de los incrédulos, exponiendo los corazones rebeldes y fortaleciendo la fe de los creyentes.
Todo ese esfuerzo apologético descansa en el entendimiento de que solo Dios tiene el poder de iluminar los corazones. Eso nos ayuda a descansar, sabiendo que la salvación de las almas no depende de nuestra habilidad para presentar evidencias, sino de la misericordia de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, primera carta de Pedro 2, versículo 9. Querido amigo audiolector, en nombre del equipo de El Políglota Cristiano, te saluda y se agrada que disfrutes este canal creado y pensado para ti, donde podrás escuchar en tu idioma las adaptaciones de los mejores títulos de libros cristianos escritos por autores de renombre en el ámbito cristiano e inspirados por la palabra de Dios. Te alentamos a que nos acompañes y disfrutes de esta nueva serie de audiolibro titulado Renueva tu mente, escrito por el pastor Miguel Núñez, autor de este y otros títulos famosos. Miguel Núñez, nacido en Santo Domingo, República Dominicana, el 5 de julio de 1958, es un médico, teólogo, predicador, misionero, escritor, erudito bíblico y pastor bautista reformado dominicano, estadounidense de Ministerios de Sabiduría e Integridad. En Renueva tu mente, el pastor Miguel Núñez explica cómo es posible renovar tu mente y lograr una perspectiva bíblica del mundo y de la vida. El libro empieza con conceptos fundamentales de la importancia de tener una propia cosmovisión y entendimiento básico de la apologética o cómo defender tu fe. Te invitamos a que nos sigas la próxima semana con nuevos capítulos de esta serie titulada Renueva tu mente. Y si te ha gustado este video y el canal, te animamos a que nos apoyes a crecer dando me gusta y suscribiéndote para que podamos seguir trabajando para así traerte el mejor contenido. Hasta la próxima semana. Dios te bendiga.